Muy buenas tardes a todos. Nuevamente le damos gracias por continuar aquí en nuestro 15º simposio de estudiantes investigadores en el área de las biociencias. Y esta es nuestra primera llamada. Ya estamos próximos a comenzar nuevamente. Agradeceremos que coloquen sus dispositivos móviles en modo de silencio. Recuerden que aquellos que estén conectados virtualmente deben mantener con sus micrófonos y cámaras apagadas en todo momento, a menos que el moderador indique lo contrario. Oh.
Esta es nuestra segunda llamada. Agradecemos que continúen con nosotros en el Simposio de Estudiantes Investigadores en el área de las biociencias. Agradeceremos que los asistentes presentes mantengan sus dispositivos móviles en silencio. Aquellos que se encuentran conectados virtualmente deberán mantener sus micrófonos y cámaras apagadas en todo momento. Ya estamos próximos a comenzar. Esta es nuestra tercera y última llamada. Les agradecemos que estén conectados con nosotros en el Simposio de Estudiantes Investigadores en el área de las biociencias. Aquellos presentes deberán mantener sus dispositivos móviles en silencio. Aquellos que están conectados virtualmente deberán tener sus cámaras y micrófonos apagados en todo momento, hasta que el moderador indique lo contrario. Las preguntas deberán realizarlas a través del chat y al finalizar el evento serán leídas. Agradecemos nuevamente su asistencia. Buenas tardes. Continuaremos con la presentación, con las presentaciones orales. Esta vez iniciamos con la presentación por las estudiantes Alexandra Robles y Rebeca Torres del recinto de Arecibo, quienes nos compartirán su investigación titulada Establishment of Protocol for In Vitro Micropropagation of Coffee Arabica. Adelante. ¿Me escucho bien? Sí. Mi nombre es Alexandra Robles y junto con mi compañera Rebeca Torres vamos a estar presentándoles la primera etapa de nuestra investigación, micropropagación de in vitro de coffee arábica. Dentro de los objetivos establecidos para esta investigación está la propagación de coffee arábica mediante los métodos de embriogénesis somática y organogénesis. También está el establecimiento de un protocolo de desinfección y la identificación de patógenos que causen contaminación a los tejidos o muertes a la planta. El café es la segunda comodidad más negociada del mundo. Claro está que el café es muy importante en la vida diaria de muchas personas. Tanto así que la consumción global del café en el 2021 estuvo alrededor de los 9 millones. Una de las especies más cultivadas es Coffea arábica, el centro de nuestra investigación.
Coffee arábica fue introducida a Latinoamérica en el siglo XVIII y es el, ¿verdad?, donde más se produce, con una producción alrededor del 80%. Si arábica es predominante a las otras especies, ya que es superior en su sabor. Coffee arábica es vendida en Puerto Rico en un 97%. Pero, aunque sea predominante a otras especies, sí surgen complicaciones a la hora de la cultivación. Uno de estos retos es el clima. Temperaturas altas reducen el crecimiento y el desarrollo de frutos de esta planta. También otros retos son los patógenos. Es afectada por hongos. El más común es Colecutricum gloesporoide, del cual se va a estar hablando más adelante. Por último, tenemos los fenómenos atmosféricos. Puerto Rico está localizado, ¿verdad?, en una isla del Caribe propensa a los cambios del Atlántico. Estos cambios pueden ser tanto a lluvias como a huracanes, lo que trae consigo pérdidas de cultivos y de cosechas. Para evitar estos problemas, proponemos la propagación, un método más aséptico y más controlado. Es un proceso clonal de propagación donde se va a obtener una planta genéticamente idéntica a la planta madre. Y es un proceso asexual, por lo que no necesita ni meiosis ni fertilización. Las dos maneras son la directa y la indirecta. En pantalla podemos ver el proceso básico de embriogénesis somática y comenzamos con la inducción de células embrionarias que luego van a pasar a un proceso de diferenciación, donde van a obtener características o funciones específicas para luego obtener una plántula. El otro medio, la otra técnica de propagación, es la organogénesis, y durante este proceso se desarrollan los órganos de la planta a partir de un callo. ¿Cuáles son los beneficios de la propagación? Bueno, primeramente, vamos a producir plantas libres de enfermedades. Y estas plantas, además de estar libres de enfermedades, van a ser resistentes a factores de estrés. Esto pueden ser herbicidas o calores extremos. Y también, la embriogénesis somática puede producir semillas sintéticas para la bioconservación de plantas. Ahora les voy a estar dejando con mi compañera Rebeca, que les va a hablar sobre la metodología de nuestra investigación. ¿Me escuchan por este micrófono bien? Sí. Ok, buenas tardes. Gracias, Alexandra. De este punto en adelante en la presentación vamos a estar hablando de los puntos que están en pantalla, que es la preparación del medio, el protocolo de desinfección que se preparó y cómo inoculamos y logramos identificar unos hongos que aparecieron en los medios de cultivo. Para el medio utilizamos la hormona de crecimiento 6-benzoamil purina, que es una citoquinina. Esta hormona de crecimiento estaba en conjunto con Murashian's Cook y ese Murashian's Cook contenía inositol. El pH del medio estaba en 5.8 y se añadió luego el agar para plantas. Todo se diluyó con agua destilada y se dividieron en partes iguales en dos matraces volumétricos. Uno de ellos con una concentración de 5 micromolar de hormona de crecimiento y el otro con 10 micromolar. Para el protocolo de desinfección y la inoculación del medio, tenemos que preparamos una solución que era de hipoclorito de sodio a 1%, diluido y añadimos 4 gotas de Twin 20. Esta solución se puso en una plataforma que tenía un agitador magnético por un periodo de 30 minutos. Cuando ese tiempo culminó, pasamos al biogabinete que había sido esterilizado previamente y ahí tenemos todos los materiales que íbamos a utilizar, entre ellos los platos Petri con concentraciones de 10 micromolar y 5 micromolar. En ese lugar llevamos a cabo el corte de las hojas de la parte externa, evitando la vena central de la hoja debido a que hay patógenos que son intracelulares y viajan a través del centro de la hoja. Y luego pues se almacenaron a 25 grados centígrados.
En cuanto a resultados preliminares, teníamos un callo que había estado creciendo y cuando nosotros tomamos la investigación tenía un periodo aproximado de 90 días. Ya para este punto, pues decidimos trasplantarlo a otro medio de crecimiento que tenía una concentración de 10 micromolar con también las hormonas de crecimiento. Este callo sigue en observación hasta este punto. Pero cuando estábamos trabajando con el cultivo en los medios de las hojas, como pueden ver en la figura A, esa parte negra que se ve en el centro es una hoja. Hubo crecimiento de un hongo y para poder identificar qué tipo de hongo era, se tomaron esporas y fueron subcultivadas a un medio de Rose Bengal Agar. Se dejó crecer y cuando se observó el crecimiento en ese medio, se decidió hacer un subcultivo a un potato broth, potato destruct broth, disculpen, y se dejó en el shaker por una semana aproximadamente. Ya que habíamos decidido trabajar con ese crecimiento, se aprovechó y se prepararon dos laminillas identificadas con las concentraciones. Tomamos muestras de las esporas, las pusimos en la laminilla y le añadimos lactofenol azul para poder teñirla y luego en el microscopio poder identificarla. Lo que queríamos observar eran las conidias para poder determinar qué hongo era, que las podemos observar en esta segunda imagen, que nos indicaba que había una reproducción asexual por medio de la espora. Y el hongo era Coletotritum gloxporoides, el cual luego fue identificado, fue confirmado por medio del sistema molecular como el PCR, que en la mañana fue presentado por mis compañeros Kevin Rivera, Naomi Vives y Paola Echevarría. El gloxporoides es un hongo que es muy abundante en las plantas de café y esto es debido a que como la planta de café debe estar cultivada en un ambiente que sea bastante fresco y húmedo para que pueda producir su fruto, eso también es un ambiente propicio para hongos. Este hongo se presenta como una mancha color marrón en la hoja que aparenta ser que se está quemando la hoja. Esto impide que la hoja pueda absorber los nutrientes necesarios para llevar las funciones metabólicas, afectando así la producción del fruto. Así que en términos generales, ¿verdad? En este proceso de investigación logramos crecer, ¿verdad? Empezamos a crecer callos de coffee arábica, logramos identificar el medio de crecimiento con el 6-benzoamil purina y logramos aislar y determinar el hongo de contaminación que era gloxporoides. Como mencioné, el callo está bajo observación en una incubadora estéril y libre de patógenos. Todo esto, ¿verdad? Porque queremos obtener plantas que sean in vitro, libres de patógenos, para poder, cuando sean plantas, poder tenerlas sanas. Otra cosa que observamos fue que en ciertas hojas de las plantas de café vimos estos puntos amarillos que los logramos identificar como Emileia vastatrix, comúnmente conocido como roya, que provoca que igual afecte el proceso metabólico, pero en este caso la hoja se cae, no tiene funciones metabólicas para nada, pierde tanto, pues como dije, las hojas como el fruto y lleva a la planta a la muerte. Para futuras investigaciones, pues queremos que se trabaje con eso también, así que se llevaron a cabo unos subcultivos. En este caso, para aislarlo, pasamos el hisopo directamente por las esporas de la hoja y se pusieron en medio de TSA y RBA. Lo aislamos por morfología y lo tenemos en crecimiento para futuras investigaciones. Aquí están nuestras referencias y nuestro agradecimiento, como fue antes mencionado, a nuestro mentor, Magdiel Martínez. Gracias y buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a Alexandra y a Rebeca. Ahora pasamos a la sesión de preguntas. Buenas, excelentes jóvenes. Y, ¿verdad? Tengo que decirlo. Aquí en el recinto de Barranquita hace micropropagación. En el recinto de Guayama, con el profesor Cole, yo estoy a cargo de micropropagar cítricos y plátanos.
Y conocer otro recinto que se dedica también a micropropagación, de verdad es un orgullo. Y verlo a ustedes presentando también. Mi pregunta rapidito, ¿a qué se debe o ustedes piensan que se deba ese tipo de contaminación? La contaminación por... del hongo. ¿Del hongo gloxporoides? Uh-huh. Pues según verdad lo que nosotros entendemos es porque ese hongo está internamente dentro de la, uh-huh, de la planta. Sí, es un hongo sistemático. Exacto. Por eso evitamos la vena central, para que entonces cuando cortemos las hojas y las sembremos, pues no crezca el hongo en ese medio. Okay. Sabemos que la, por lo menos la técnica de micropropagación, de cultivo de tejido, ustedes tienen una parte de desinfección. Ese proceso de desinfección, ¿no están analizando de que en ese proceso de desinfección y haciendo unas buenas técnicas, ¿verdad?, de cultivo de tejido, no estarán afectando también? O sea, algo tiene que haber afectando, ¿no? Porque ya saben que la planta hay algo que sí, ¿verdad?, que ustedes están aislando de que esto es lo que me está produciendo que tengo dentro de la planta, lo estoy aislando para que no me dé el problema, uh-huh, pero de todas formas está el hongo presente. Sí, es que el protocolo de desinfección se trabajó este semestre. Esta investigación lleva varios semestres y este semestre trabajamos el periodo de desinfección, el subcultivo del callo y lograr identificar gloxporoides por medio de PCR, etcétera, que fue la presentación que se dio anteriormente. Hasta ahora no hemos tenido gran cantidad de contaminación por gloxporoides debido al protocolo de desinfección que preparamos este semestre. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos a las estudiantes por su presentación. Ahora las estudiantes del recinto de San Germán, Norinel Martínez Camacho, va a presentar su investigación titulada Estudio de la calidad del agua en el Río Grande de Sabana Grande mediante la identificación de coliformes totales y Escherichia coli. Ok. Muy buenas tardes. Me place estar en esta tarde con ustedes para presentarles mi investigación titulada Estudio de calidad de agua en el Río Grande de Sabana Grande mediante la identificación de coliformes totales y Escherichia coli. Ay, perdón. Ok, como objetivos principales en mi investigación, como bien menciona su título, es identificar la presencia o ausencia de estos coliformes, tanto totales como fecales, en el Río Grande de Sabana Grande. Mi segundo objetivo es informar a esta población sobre distintas estrategias de cómo evitar ser contaminado o cómo evitar contaminar el mismo río, ya que estos coliformes totales no se identifican por causar una enfermedad debido a exposición. Se trata más de si la ingieres, distintas cepas pueden ser mucho más agravantes que otras y pudiesen enfermarte gravemente hasta llevarte hasta la muerte. Como justificación, mi investigación se basa principalmente en un punto de muestreo establecido en el pueblo de Sabana Grande, que se encuentra adyacente al barrio Rincón Pozo. Esta comunidad no posee sistema de alcantarillado, por lo que utilizan pozos sépticos, lo que pudiese tratar de una filtración de aguas residuales mediante la tierra a través de ríos, canales de agua por lluvia, escorrentía, etc. De igual forma, al estudiar la posible presencia de estos organismos, es relevante debido a que dichas bacterias, como había mencionado, son uno de los problemas de contaminación mucho más comunes y de fácil contagio en estos momentos. Como hipótesis nula, considero que sí se va a estar identificando la presencia de coliformes, tanto como Escherichia coli, en el río. Mi hipótesis alterna sería lo contrario, de que no identificaríamos ninguno de estos microorganismos. Como metodología, utilicé
un kit de muestreo que sería el Lamott Bioparus Indicator Kit, que este trae, por un lado, trae McConkey, un agar nutriente, y de igual manera utilicé un estudio que se llama Standard Qualitative Analysis of Water, donde aquí inoculo unos tubos de ensayo creando aliquotas, con los diferentes cultivos y distintas cantidades de agua de muestra. De igual forma, todos estos son los materiales utilizados debidamente esterilizados. Ese es el kit que yo utilicé. El lado rosita es el McConkey, el lado amarillo sería el Nutrient Agar. El Nutrient Agar lo que hace es que facilita la identificación de coliformes que son comunes en agua. El lado McConkey sería simplemente para identificar y aislar gram negativo, es decir, Escherichia coli. El procedimiento. Como había explicado, yo tomo una muestra de agua y en el kit de la Biopaus solamente un vial que yo echo agua y sumerjo ambas paletitas, lo saco, le quito el agua y vuelvo y la coloco y la pongo en cubar. Simplemente ahí aísla o crece cualquier bacteria. En el Standard Qualitative Analysis es basado en una guía de dicho libro, el Microbiology y Laboratory Manual, donde utiliza tres muestras. Esta sería el presuntivo, el confirmativo y el completado. Cada uno los voy a estar explicando brevemente a continuación. Allí podemos observar cómo sería la metodología de experimentación. Primero tengo la muestra de agua, luego tengo 15 tubos de ensayo donde cada uno tiene un tubo Dulham. Cada una de estos tubos de ensayo, van a tener una cantidad de 10 mililitros del agua a ser estudiada. Cada uno, los primeros 5 van a ser con una concentración doble de lactose broth, o sea, caldo de lactosa, para el crecimiento y fermentación de las bacterias. Y los últimos 10 serían con una concentración de 1%, y cada uno sería con aliquotas de 10 mililitros, 1.0 mililitros y 0.1 mililitros. Ese sería el presumptive test. Si este presumptive test me cambia de color, de un color translúcido, es decir, clear, me cambia a amarillo, quiere decir que tengo positivo a coliforme. Pero como yo confirmo que esto es Escherichia coli o coliforme, paso a lo que sería el confirmed test, que serían después de 24 horas, vuelvo a inocular esto, pero en un agar. Este agar sería el agar McConkey. Lo esterilizo, realizo el straight y lo incubo nuevamente. Si esto me sale positivo, vuelvo al caldo de lactosa, lo incubo nuevamente con la bacteria, luego hago un medio de nutrient agar y si este me sale positivo, entonces hago una tinción gram para una confirmación total de bacilo gram negativo. Seguidamente, ahí tengo el procedimiento de la tinción gram, que para los que no sepan, puedo explicarlo rapidito. Primero sería con cristal violeta, 1 minuto, se enjuaga con agua, luego pasamos a yodo, se enjuaga con agua. Luego utilizamos alcohol al 95%, luego con agua, luego utilizamos safranina por 45 segundos, enjuagamos con agua, papel limus y observamos bajo el microscopio. A su izquierda pueden observar que lo de color rojo pasó a amarillo, esto significa que está contaminado por coliformes totales. El protocolo para tomar las muestras, como mencioné antes, sería en un punto aleatorio en el río. En este caso yo escogí el parque acuático de los Chorritos de Agua en Sabana Grande, debido a que esta área es bastante... Hay mucho flujo de personal haciendo recreaciones, tanto en los Chorritos como en el mismo río, y está cercano a la comunidad que había mencionado anteriormente con pozos sépticos. Para analizar estas muestras, aún no he llegado en este punto en mi investigación, pero la voy a analizar bajo
ANOVA, que sería la fórmula estadística brindada para el análisis de varianza. Esta me va a comparar o realizar, pues, un estudio bajo distintos medios que son totalmente independientes y se debe considerar que los medios sean diferentes. Aquí tengo los resultados preliminares. Tengo 4 de mis muestreos que fueron positivos a coliformes totales y 2 de ellos me salieron positivos a Escherichia coli, lo que se considera que tiene un 50% de confiabilidad que existen estas bacterias en el río. Se mantuvo en un pH de 8, lo que es un medio básico, unas temperaturas de 22 a 24 grados Celsius, y las observaciones que tomé, debido a que vivimos en un lugar que es sumamente cálido y de humedad, y esto lo que realiza es que sea beneficioso el crecimiento de estas bacterias. Aquí estamos bajo el presumptive test, que fue lo que les había mencionado, de cada 5 tubos. Ahí están los resultados: 5 tubos positivos, 5 puntos positivos, 3 positivos. Sería un total de 920 bacterias por tubo. Y esto me da un porcentaje de confianza del 95, de 220 a 260 bacterias. En el Confirm Test poseo los 3 platos que incubé con agares: 3 positivos coliformes totales, 1 E. coli; 3 positivos totales, 1 E. coli; y 4 positivos, 0 E. coli. Aquí nuevamente el Complete Test, que aquí lo que pasó es a la tinción Gram, que lo que me confirmó que mis 2 positivos a Escherichia coli de verdad fueron estos resultados positivos. Aquí están las Mott Bioparus, que son los tubitos, donde el Nutrient Agar me confirmó que sí hubo bastante crecimiento de coliformes totales. Como conclusiones, pues determino que hubo una presencia total de coliformes totales, una determinación del 50% de Escherichia coli, lo que sí indica que hay una vía directa de contaminación fecal en el río, lo que es bastante agravante para la sociedad porque nos puede enfermar hasta llevarnos a la muerte. Y estos resultados presentan la necesidad de la creación de un alcantarillado en dicha comunidad. Y nada, comenzar con las iniciativas de planes de acción y mitigación dirigidos a la creación de esto. Nada, aquí están mis referencias y le doy los más agradecimientos a mi programa, Magnair, a toda mi familia, a mi mentora, tanto como al técnico. Y unas fotitos. Ahí pueden observar los bacilos gram negativos, que deben ser color rosa. Y esa soy yo, los coliformes aquí en los tubitos. Y eso es todo. Preguntas. Gracias. Agradecemos a Norinel por su presentación y pasamos a la sesión de preguntas. Sí, yo la hice sola. Desde todo lo escrito hasta el campo de laboratorio y la río, junto con mi mentora. That's it. Fue bastante trabajoso y tuve bastantes limitaciones de materiales, etcétera, pero se logró, que era el objetivo. ¿Alguna otra duda? El caballero. No tengo dudas ni preguntas. Excelente. Simplemente un comentario. Esta investigación que tú estás haciendo, ¿verdad?, que ya está dando unas conclusiones y que se tiene que poner un alcantarillado en esa comunidad y eso. Uh-huh. ¿Esto se ha llevado a la comunidad como tal? Es tu investigación, que es excelente, de verdad. Mi futuro sería poder presentárselo quizás al alcalde del Sabana Grande para que implemente quizás la creación de dicho alcantarillado en esta comunidad, porque esta comunidad está bien alejada de lo que sería el casco urbano. Más, esto no lo había mencionado, está adyacente a la represa de Rincón Pozo, la cual descarga alrededor de 750,000 galones diarios de agua potable, tanto a esa comunidad como al casco urbano. Que si dicho río está contaminado, quizá en algún momento estas personas también se puedan ver contagiadas por estas bacterias.
Si están en exceso, en caso de algún huracán, que se vaya la luz, etcétera, es más propicio a que se vean contaminados. Y pues, se expongan. Gracias a usted. Bien, continuamos con la presentación de los estudiantes Miguel Martínez y Silvia Pieratoni del recinto de Barranquitas con la investigación Generation of DNA Barcoding for the Molecular Characterization of the Copy Species. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Corrigiendo, mi nombre es Miguel González y mi compañera Silvia Ortiz. Hoy le vamos a estar presentando lo que es la generalización del DNA Barcoding mediante la caracterización molecular de las especies de cofía. Esta es la tabla de contenido. Vamos a estar presentando que las introducciones, objetivos, metodología, resultados, conclusión, futuros prospectos, agradecimientos y referencias. En la imagen izquierda podemos observar lo que es la planta frontón híbrida. En el lado derecho está la planta arábica y en la imagen del medio podemos observar las dos plantas, pero en la flecha indica lo que es la aislación del DNA de las mismas. Hablando un poquito de la introducción, el café es una de las bebidas más importantes a nivel mundial, ya que queda en segundo lugar después del agua. El café en Puerto Rico es importante porque se cultiva, pero al pasar los años, pues, el cultivo ha ido disminuyendo. Es importante el cultivo en Puerto Rico, ya que se distribuye a diferentes países y a diferentes partes del mundo, por lo cual en Puerto Rico, pues, tiene una característica especial, lo que la destaca en cuestión de su sabor y su textura. Algunas de estas plantas que estamos cultivando en Puerto Rico son la típica, la Borbón, la Caturra, Paca, Slimani, Frontón y Catuay. En esta imagen podemos observar lo que es la planta arábica. Esta se compone de unas hojas que son anchas, de color verde oscuro, y esta planta mide alrededor de 100 pies de alto. Esta presentación lleva una introducción de lo que es el barcoding. ¿Qué es el barcoding? El barcoding es un método en el cual, pues, se ayuda a poder diferenciar e identificar nuevas especies y especies que ya están existentes. De este modo se puede corroborar esta información y mostrarlo en la base de datos. Los objetivos de esta investigación es establecer unas características de las especies de café. También se va a estar haciendo una aislación del DNA mediante CTBA. Adicional, lo que se va a estar haciendo es amplificar lo que comparten estas plantas, que es el gen RBCL y MASCA. Adicional, esta base de datos se va a estar identificando en la base de datos para estudios siguientes. Ahora la voy a dejar con mi compañera, que le va a estar explicando un poco más a fondo de lo que es la metodología. Muy buenas tardes. Les voy a estar hablando con la metodología. La misma consiste de 6 pasos. En el primer paso es la extracción de las hojas de ambas plantas. En este caso fue frontón híbrida y arábica. Las mismas se colocan en un mortero. Se le añade el nitrógeno líquido, el buffer CTAB, y se maceran. Luego de macerarlas se busca una consistencia viscosa para luego entonces transferirlo a lo que serían los microtubos y proceder al paso 2. El paso 2 consiste en la extracción del ADN. El mismo consiste de varios pasos, los cuales son la centrifugación, el vortex y la extracción de lo que sería el sobrenadante para al final contener lo que sería el pellet. En el mismo se encontraría lo que sería el ADN.
Ya luego con el ADN obtenido, se procede al paso 3, que sería la amplificación de PCR. La misma toma un tiempo de 2 horas para luego entonces, al finalizar el periodo de las 2 horas, continuar con lo que sería el paso 4, que sería la electroforesis de gel. Que esperamos entonces 1 hora de la corrida de la electroforesis de gel para entonces colocarlo en lo que sería en el transluminador para observar la presencia del ADN en las bandas. Ya con la presencia confirmada en el transluminador, se procede al paso 5, que sería el análisis de secuencia, y finalmente lo que sería el paso 6, la identificación de la variedad y el cultivo del barcoding. Aquí pueden observar lo que serían los resultados. En los resultados, como bien se puede apreciar, en ambas imágenes, la primera y en la segunda, en frontón híbrida, una concentración mucho más alta en comparación con lo que sería la concentración de la arábica. Y pues en la imagen 3 se aprecia lo que sería la banda de la pureza del ADN de frontón híbrida y arábica antes de proceder a lo que sería el proceso del PCR. En esta imagen podemos observar los resultados del PCR. El PCR se compone de 7 pasos. El primer paso está a 93 grados Celsius, en el cual ocurre lo que es la desnaturalización del DNA y la hebra se van a desprender. En el segundo paso empieza a unirse lo que es el forward y reverse prime de RBCL y MASCA. En este tercer paso empieza a lo que es unirse la TAC polimerasa. En el cuarto paso, la TAC polimerasa lo que va a hacer es sintetizar las hebras de DNA y el quinto paso se va a repetir este ciclo 35 veces. Para entonces, lo que es el paso 6 y 7 se mantiene para que la muestra no pierda la consistencia y se desnaturalice mientras se va a estar haciendo las próximas investigaciones. En la imagen 5 pueden observar lo que sería la gel luego de la electroforesis en el transluminador. En la misma se observa en el carril 1 lo que sería el marcador de 100 base pair. Y en el carril 2 y 3 se ve una breve diferencia en lo que sería lo del gen RBCL, que sería en el carril 2, que fue un poco más baja en diferencia de lo que sería el carril 3, que estaba el gen de MASCA en ambos frontón híbrida. Y pues en el carril 4 y 5 no hubo presencia de lo que serían las bandas. Eso pudo haber sido a degradación o algunos contaminantes. En conclusión, si se pudo aislar lo que es el DNA, se pudo realizar lo que es el PCR, y tenemos lo que es la referencia para poder seguir nuestra investigación que aún no ha culminado para la base de datos. Los futuros prospectos de esta investigación es que tanto las personas que no son del área de la ciencia, tanto maestros como profesores, pues estén interesados en poder identificar y diferenciar entre diferentes especies. Otros futuros prospectos de nuestra investigación, se espera que próximamente cuando se vuelva a realizar, pues la aislación del DNA pues se obtenga la misma concentración y pureza, ya que la arábica pues obtuvo mucho menos que la frontón híbrida, que la frontón híbrida tuvo más del doble. Adicional, se obtuvo de la frontón híbrida 1.5 de pureza. En el rango que se desea es 1.8 a 2.0. Esto quiere decir que la arábica obtuvo 0.93.
al tener 0.93, como dijo mi compañera, puede ser debido a una degradación de lo que sería el DNA o contaminante. Queremos dar las gracias a la profesora María M. Meléndez Ortega, al doctor Juan Negrón, a Gerardo Laureano y a Rosalinda en guiarnos en lo que sería el proceso de la investigación. Y pues, gracias. Pasamos a la sesión de preguntas. No habiendo preguntas, agradecemos a Miguel y a Silvia por la presentación. Y continuamos con los estudiantes Bianca López y Tanishka Ortiz de los recintos de Bayamón y Barranquitas con su trabajo titulado Assessing the Effect of Pandema Species Extract in Coagulase Negative Staphylococcus. Pues muy buenas tardes. Mi nombre es Tanishka Ortiz y junto a mi compañera Bianca López vamos a presentar sobre nuestra investigación, que se trata el efecto que tiene la alga padina con el crecimiento del Staphylococcus coagulasa negativa. Estos son algunos de los puntos que vamos a estar presentando. Hay infecciones causadas por bacterias que son comunes en la piel y en los seres humanos. Las bacterias están en la membrana que afectan, están en la membrana mucosa y en la piel. El Staphylococcus gram positivo es una de las bacterias que pueden causar estas infecciones. El Staphylococcus aureus es el patógeno principal de este problema. También son responsables de estos tipos de infecciones. Problemas menores de piel, foliculitis, forúnculos, impétigo, celulitis y síndrome de choque tóxico que es causado por el Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus es el patógeno principal de este grupo, pero también existen otros patógenos que también pueden ser oportunistas para causar infecciones. Se determina de dos maneras, de coagulasa positiva o coagulasa negativa. Los de coagulasa positiva son Staphylococcus aureus, ya que poseen una enzima que, llamada coagulasa, que presenta un factor de virulencia y son bastante resistentes a antibióticos. En coagulasa negativa lo encontramos en la flora normal, en las membranas mucosas y en la piel. También son oportunistas y en algunos casos también pueden ser resistentes a antibióticos. Como podemos ver, esto es un caso alarmante de que estas bacterias han sido resistentes a antibióticos. Esto se ha sido una amenaza para la vida y también puede ser un costo bastante alto en el sistema médico. Staphylococcus es conocido por ser resistente a antibióticos, como por ejemplo la MRSA, que es meticilina resistente a Staphylococcus aureus. Existe una gran necesidad de nuevas alternativas para estas infecciones y estamos buscando maneras naturales para poder prevenirlas. Se han hecho estudios naturales en esta actividad como alternativa para no tener que utilizar estos antibióticos, como por ejemplo el hongo, el alga y las plantas. El que nos vamos a estar enfocando hoy es el macroalga, que la macroalga es fotoautrófica en organismos de los océanos. Se divide en tres clases, como verde, marrón y rojo. Estas algas se han descubierto que generan sustancias antimicrobiales
pero no se han hecho muchos estudios de estas macroalgas siendo resistentes a Staphylococcus de coagulasa negativa. En este caso, el que utilizamos en nuestro experimento fue el de género Padina. Es una alga marrón que comúnmente se encuentra en el Océano Atlántico y Mar Caribe, pero tampoco se han hecho estudios más a fondo de que esta alga sea resistente a Staphylococcus coagulasa negativa. La dejo con mi compañera. Por tal razón, el objetivo de nuestra investigación es verificar el efecto potencial de este agente microbiano de un extracto de alga Padina en el crecimiento de Staphylococcus coagulasa negativo con resistencia a antibióticos. Para la metodología, nosotros generamos un extracto de metalónico de la alga Padina. Luego de obtener este extracto, obtuvimos una bacteria identificada como Staphylococcus coagulasa negativa resistente a antibióticos comunes. Para confirmar esta bacteria, utilizamos un análisis microscópico y pruebas bioquímicas. Luego de confirmar esta bacteria, evaluamos el efecto del extracto de la alga en el crecimiento de Staphylococcus coagulasa negativo que sean resistentes al antibiótico. Para obtener los resultados, primero tuvimos que confirmar que era una bacteria de Staphylococcus. Así que nosotros cultivamos esta bacteria en un medio de TSA y como nos presenta esta imagen, tienen una forma redonda con un margen entero y una pigmentación cremosa, lo que es una característica específica de un Staphylococcus. Entonces, para poder identificar que las características microscópicas, hicimos una prueba de pinción Gram, que resultó ser una gran positiva. Luego, para identificar que no fuese un Staphylococcus aureus, se cultivó la bacteria en un medio de mannitol salt agar, y como podemos ver en el panel B, puede que creció la bacteria, pero no fermentó. Así que esto quiere decir que la bacteria, que no es un Staphylococcus aureus. Para confirmar que si era un Staphylococcus, realizamos una prueba de catalasa. Esta prueba salió positiva. Confirmando la bacteria que era un Staphylococcus coagulasa negativa, procedimos a evaluar el extracto de Padina en la bacteria. Se llevó a cabo por medidas y por partes iguales entre la bacteria y el extracto. Se expuso por un periodo de tiempo, un punto de tiempo, y se realizó un esparcido en placa. Como podemos notar, hubo una reducción desde el punto 7.5 minutos en adelante. Pero no podemos decir que los primeros 5 minutos fueron efectivos, ya que podemos ver un aumento leve, así que esto quiere decir que no hubo un efecto microbiano. Nuestros hallazgos nos permitieron establecer que el extracto de Padina pudo proveer una disminución a partir de 7.5 minutos. Por lo que nos hace pensar que si nosotros aumentamos la cantidad de tiempo que expuesto o aumentamos la cantidad del concentrado de Padina, puede haber una reducción de Staphylococcus en el crecimiento. En un futuro se debería evaluar el potencial de MRSA. Aquí tenemos nuestros agradecimientos y nuestra referencia. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias a Bianca y a Tanishka. Preguntas para las estudiantes. Gracias. Continuamos con la presentación a cargo de los estudiantes Iris Juliemar Milán Rivera y Marty Wendell Martínez Rodríguez del recinto de Guayama, quienes compartirán los hallazgos de su investigación Optimization of Disinfection, Methods of Citrus aurantifolia and Citrus sinensis
micropropagation. Adelante. Sí, buenas tardes, ok. Muy buenas tardes, mi nombre es Marty Wende Martínez y junto a mi compañera Iris Yurimar Millán vamos a estar presentando distintos métodos de desinfección para la micropropagación del limón criollo y de la naranja dulce. Ahora bien, como manera de introducción, la agricultura siempre ha sido un impacto grande en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque las cosechas siempre van a estar presentes en lo que son nuestra economía, nuestro valor nutricional, etc. Como nos explicaba anteriormente los compañeros que han presentado. Ahora bien, hay varios problemas cuando se trata de las cosechas de PR, de Puerto Rico, disculpa. Y como tal, entre esos factores se encuentran los factores atmosféricos, tales como los huracanes, las plagas y los hongos. Una forma que se propone para resolver ese problema se conoce como la técnica de la micropropagación. Ahora bien, la micropropagación no es nada más ni nada menos que producir plantas bajo el cultivo in vitro en condiciones de laboratorio controlado. Una de las desventajas de la micropropagación sería lo que es la desinfección del tejido al momento de cuando vayamos a hacer ese cultivo in vitro. Se propone que la mayoría de la contaminación es por hongo o por carga patogénica. Ahora bien, una forma estandarizada económica se tiene que encontrar para esa micropropagación in vitro. Cabe destacar que el sargazo es utilizado como biofertilizante, ya que tiene tiene necesidad de lo que es los nutrientes. El objetivo de nuestra investigación es poder encontrar un método, optimizar esos métodos de desinfección para lo que es la micropropagación de la Citrus aurantifolia, que sería el limón criollo, y de Citrus sinensis, que sería la naranja dulce. Como parte de la metodología, realizamos tres métodos. El primer método básicamente consistió en tomar el tejido, en este caso los tallos de los cítricos, se colocó un tubo Falcón y se hizo un enjuague de 10 minutos, fueron 3 enjuagues de 10 minutos. Luego se hizo 3 enjuagues por 15 minutos con cloros al 50%. Posteriormente se realizaron 3 enjuagues más por el tiempo de 15 minutos con Twin 20, con el propósito, ¿verdad?, de hacer la cultivación in vitro. Como metodología número 2, realizamos 2 enjuagues por 10 minutos en agua destilada. Luego se realizó un enjuague por el periodo de 10 minutos con etanol al 75%. Y luego se realizó, ¿verdad?, un enjuague con backdown al 10%. Por una hora. Posteriormente se realizó un enjuague por una hora al cloros con 30% para hacer la cultivación in vitro. Básicamente lo que tratamos de realizar, de estos métodos, es como que tratar de desinfectar el tejido para mantenerlo lo más limpio posible y que se pueda recuperar pronto. Como método 3, el cambio que consistió, ¿verdad?, a diferencia del método número 2 que se presentó anteriormente, fue la concentración de cloros, que se bajó a 25%. Se hizo la misma cantidad, ¿verdad?, de enjuagues por el mismo tiempo que el método número 2. Aquí tenemos una gráfica que lo que nos presenta es la viabilidad de la desinfección de estos métodos. Esta viabilidad se calculó con las plantas que quedaron vivas, libres de contaminantes. Obtuvimos que el método número 1 tuvo un porcentaje de 22.5%, el método número 2 tuvo un porcentaje de 42% y el método 3 tuvo un porcentaje de 79%. Para continuar, aquí tenemos resultados de lo que son la contaminación por hongo. Cabe destacar que solamente son tubos de ejemplo para poder observar y apreciar qué ocurre, ¿verdad?, en los cultivos que se contaminan. Y pues el medio se compone de lo que es el tissue culture agar, Muratic and Scoop medium y naphthalene acetic acid.
Ahora bien, esta caracterización fue hecha macroscópicamente mediante, ¿verdad?, la incubación de placas. Y cabe mencionar también que se hizo la característica microscópica mediante lo que es la cámara húmeda. Aquí tenemos, por ejemplo, Cladosporium, Acrimonium, Alternaria y Rhodotorula. Aquí podemos apreciar, ¿verdad?, una foto que este procedimiento, ¿verdad?, este resultado lo tuvimos hace 535 días del citrocinesis. Básicamente tenemos que ese medio, los componentes de ese medio, lo que van a hacer es que contienen los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Estos son los resultados del método 2, se realizaron, ¿verdad?, hasta ahí hace 170 días. Estos son de Citrus arantifolia. Y aquí tenemos los resultados del método 3, que se realizaron hace 40 días. ¿Verdad? Como, como discusión y conclusión, podemos llegar al dato de que el método número 3 fue eficiente para estos cítricos que nosotros estudiamos. Cabe mencionar, ¿verdad?, que se piensa repetir en una futura investigación los mismos métodos, pero por las plantas separadas, para ver cuán eficientes son para cada una de esas plantas. Como parte de nuestras futuras proyecciones, tenemos lo que son la optimización de esos métodos, ya que es una investigación que está corriendo. Todo lo que nosotros acabamos de, ¿verdad?, mostrar son resultados preliminares de lo que estamos llevando a cabo la investigación. Se va a repetir esos mismos procedimientos, como mencioné anteriormente, con cada planta, con cada método y con una cantidad más alta para poder tener más credibilidad en los resultados. Y entonces vamos a implementar lo que son en el medio, los antifungicidas y los bactericidas. Aquí encontramos, ¿verdad?, estas son nuestras referencias. Finalmente, queremos agradecer al sistema de NSF, a la propuesta de NSF, conjunto al profesor Juan Correa, al técnico de laboratorio del Ángel Bermúdez, conjunto a la técnica Jin Lee. Gracias por su atención. Gracias. Y alguna duda o pregunta. Preguntas para Iris y Martí. Gracias a ambos por su presentación. El siguiente trabajo de investigación está a cargo del estudiante doctoral Jesús Ramos Arroyo del recinto de Barranquitas y se titula Exploring the Defense Mechanisms of Two Pineapple Varieties of Puerto Rico Against Mealybug Wilt Disease. Buenas tardes, ¿me escuchan? Muy buenas tardes tengan todos y todas. Gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es Jesús Ramos Arroyo, estudiante doctoral del programa de Biotecnología Internacional de aquí del recinto, y les voy a estar presentando parte de lo que será mi propuesta de tesis doctoral, que se trata de explorar los mecanismos de defensa de la piña, de dos variedades de piña, de aquí de Puerto Rico, en contra de la enfermedad de la machitez causada por la cochinilla. Ahora, ¿a cuántos de aquí les gusta la piña? A muchos, a mí también me gusta la piña. La piña es un fruto riquísimo, un fruto bueno y económicamente de importancia mundial. Está localizada en tercer lugar, solamente detrás de los cítricos, bananas y plátanos. Ahora bien, eso no evita
que sea susceptible a ataques de patógenos, como es el ejemplo de la enfermedad asociada a la machitez causada por la cochinilla, que hasta el momento la manera efectiva que tienen los agricultores de eliminarla es mediante el uso de químicos y de insecticidas, cosa de que queremos tratar de aliviar para no deteriorar el medio ambiente. Ahora bien, ¿qué es la enfermedad de la machitez causada por la cochinilla? Esta es una enfermedad que se caracteriza por el color rojo que se le brinda a las hojas, tanto como la machitez, la planta muere. Y este virus se transmite desde la cochinilla, que es el vector, hacia la planta mediante la alimentación de la misma. Están asociados a los virus, está relacionado a los virus asociados a la cochinilla, la variante 1 y la variante 2. Entonces, para que puedan ver de lo que les estoy hablando, esta es una representación gráfica. A mano izquierda es un cultivo de piña sano, saludable. Y a mano derecha tenemos un cultivo de piña infectado. Una de las diferencias en la planta de piña saludable es que las raíces están pegadas, están duras en el suelo y no se puede sacar la planta fácilmente. Al contrario, cuando están infectadas, la planta muere. Es fácil despegarla del suelo. Ahora, ustedes imagínense un agricultor que no tiene los recursos para poder estar adquiriendo insecticidas ni pesticidas, y al cabo de 8 meses se le infecta el cultivo. La piña en general es un cultivo, dependiendo de la variedad, se tarda 1 año en dar un fruto, o como puede, según la variedad, puede estar 1 año, un poquito más de 1 año. Ahora bien, como les estaba diciendo, a los 8 meses se le contamina el cultivo. Esto produce una pérdida de tiempo y de dinero, porque la planta muere, la fruta no se puede vender y los hijos que salen están muertos. El agricultor tiene que invertir más dinero en adquirir nuevas semillas para poder sembrar de nuevo. Aquí en Puerto Rico, la variedad que tiene mayor aporte económico es la variedad que está aquí a la izquierda, la MD2. Usted va a la supermercado y la piña que va a encontrar mayormente es la MD2. Ahora bien, esta piña es susceptible a la enfermedad de la machitez causada por la cochinilla. En comparación, aquí en Puerto Rico también se da otra variedad de piña que es resistente, que se ha reportado que es resistente a esta enfermedad, que es la variedad de la española roja. Así por encima, entre las diferencias que se pueden ver entre ambas, es que la MD2 crece en 1 año, da fruto en 1 año, mientras que en la española roja crece alrededor de 1 año, 2 meses, por ahí. Otra de las características es que la MD2, las hojas son lisas y las hojas de la española roja tienen espinas. Y es más aromática que la MD2. Ahora, ¿qué es lo que hace a la española roja más resistente a la enfermedad que la MD2? A lo mejor de nuestro conocimiento, todavía no se sabe. Nuestra hipótesis es que la piña española roja produce unos metabolitos intermediarios, metabolitos secundarios, que intervienen y le dan una resistencia a esa enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que causa esa enfermedad? Tenemos una imagen ahí de la cochinilla. En el mundo hay alrededor de 6.000 especies de cochinilla. Estas, la mayoría se consideran unas plagas porque le transmiten enfermedades a diferentes cultivos, como lo que es la uva, el tabaco,
plátano, guineo y a la piña, en específicamente esta de la piña, que es el Dismicoccus. Este pequeño amiguito se ha encontrado en diferentes partes del mundo, todo Hawái, partes de Estados Unidos, partes de Sudamérica, el Caribe, partes de África. En fin, donde quiera que se siembre piña, va a haber cochinilla. Ahora, aquí en Puerto Rico, ¿se han visto? La respuesta es sí. Estos son muestras de cochinilla observada por el scanning electron microscope que tenemos aquí en el recinto, de un cultivo de piña de Dorado. Esta tenemos una imagen, la primera imagen a la izquierda, una magnificación de 810x, y la imagen a la derecha, una magnificación de 420. Entonces, varían estas estructuras que tienen alrededor, es la cera que usan las cochinillas para protegerse. Ahora, volviendo un poco más a lo que va a hablar en general de la piña, porque es importante el cuidar y darle resistencia y explorar los mecanismos de la piña. Bueno, la piña o Bananas comusus, como se le conoce el nombre científico, es una familia de la bromelia y es monocotiledónea. Entre sus propiedades generales se encuentra que tienen un alto valor, una alta demanda, como mencioné, es un fruto de importancia económica mundial. Tanto que es rica en flavonoides, fenoles, tiene muchas vitaminas, minerales, que para beneficio nuestro es buena incluirla. Entonces, y la bromelina que tiene está relacionada a altos beneficios en la salud. En cuestión de términos económicos, Puerto Rico aporta cerca de 5 millones de dólares aquí. Esto hay que tener en consideración que la mayor parte donde se producen aquí piña es en la región norte y la región sur. Entre estas variedades que tenemos, hay como mencionaron anteriormente, nuestro invitado y el compañero Christopher, Puerto Rico produce solamente 15% de lo que se consume aquí. Y en términos de las piñas, solamente producimos 50% de las que consumimos, siendo la otra mitad proveniente de Costa Rica y de República Dominicana. Cosa que se está tratando de legislar para frenar un poco esa importación, porque no tenemos, hay que cuidar los fitopatógenos que se pueden traer y pueden contaminar los cultivos y aumentar la economía aquí de la isla. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar en estudiar los terpenos, alcaloides, fenoles y flavonoides que se encuentran en la piña, ya que estos compuestos están relacionados a los mecanismos de defensa que tienen la misma en contra de patógenos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a recolectar tejidos que se sabe que producen estos compuestos, como las hojas, cáscara de la piña y los tallos. Vamos a utilizar diferentes métodos de extracción de los compuestos, como aceites esenciales, utilizando técnicas como solvent, destilación por reflujo, utilizando diferentes solventes también. Una vez los tengamos, vamos a analizarlos, identificarlos por el GCMS, y después vamos a hacer una cuantificación de esos compuestos por el HPLC para saber cuánta concentración de esos compuestos tenemos en cada extracto de las dos variedades. Adicional a eso, vamos a hacer un trabajo de bioinformática para poder trabajar el transcriptoma de ambas variedades y entonces poder analizar cuáles genes están envueltos en la defensa de las dos
planta. Adicional también se va a hacer un trabajo de gesta especial para ver qué genes están encendidos en tejidos sanos y en tejidos contaminados. Para eso pues se va a hacer un cultivo in vitro de ambas variedades para tenerlas y poder controlar la adición de la cochinilla, pues, cosa de tener que sea exacto, de que lo que tenemos es por la reacción que tiene la planta al ataque de la cochinilla. Enfocándonos en genes como inhibidores de enzimas, inhibidores de proteasa, oxidasa de polifenoles, sintasa de terpeno, que están envueltos en la defensa de la planta en contra de ataques de patógenos como los insectos. En el caso de los insectos, pueden ver ahí una imagen de una hormiguita. La hormiguita, como todo insecto, tiene el exoesqueleto, que es lo que cubre todos sus órganos, pero está compuesto de quitina. En el caso de la quitinasa y de la oxidasa de polifenoles, la interacción de esos compuestos con la quitina hace que se desintegre el exoesqueleto, causándole daño grave al insecto y posiblemente la muerte. Otra manera de trabajar el control de estos animales, de estos insectos, es mediante la inyección en el xilema de aceites esenciales. Se va a trabajar también colocándole los aceites esenciales de la española roja a la variedad de la MD2 y ver cómo se puede, cómo interacciona, si tiene una resistencia. Para este trabajo vamos a estar tratando de colaborar con el doctor Thierry Hans de Bélgica. Ha venido aquí varias veces, científico de referencia mundial en cuanto a control de patógenos se refiere. Y todo esto, no, a medida que vayamos trabajando, hay cosas que se van a ir añadiendo. Todo esto con el fin de crear una agricultura sustentable, libre de patógenos y libre de químicos que contaminen el resto de del ambiente. Referencias, eso es todo. ¿Dudas, preguntas? ¿Preguntas para Jesús? Una vez el cultivo esté infectado, en el caso de la MD2, ya no se puede hacer nada. En el caso de la española roja, tiene resistencia a la enfermedad, que no le pasa nada. Por eso es que se está tratando de ver qué hace una variedad más resistente a la otra. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dale. Jesús, si tú fueras a sembrar una piña en tu casa, ¿cuál fuera la que sembrarías? ¿Cuál variedad sembrarías en tu casa para ti, para tu consumir? ¿Para yo consumir? Ajá. Ya, una buena pregunta, me pusiste a pensar porque ambas variedades son buenas. Sí. La española roja es más dulce, aunque el valor nutricional más completo y de mayor valor lo tiene la MD2. Por eso es que le da una mayor importancia, es más grande fruto. Uh-huh. Y tiene más valor. Entonces, la importancia de poder ayudarla o descifrar cómo combatir la enfermedad es que este es un cultivo que es de mayor importancia mundial. No solamente aquí en Puerto Rico, sino que mundialmente lo que es Costa Rica, que es de donde ahí es que proviene, Hawái, todos esos lugares, si tienen que lidiar con las cochinillas y especialmente los agricultores que no tienen acceso a pesticidas, hay que tratar de mejorar la selección.
Okay, pero si fuera por mí sembrar, yo tengo en casa las dos variedades. Mm. Ok, mejor. Sí. Mejor aún. Gracias. Aquí en Puerto Rico se ha intentado hacer unos cruces recientemente, bueno, recientemente no, hace varios años en la Universidad de Mayagüez, pero esa semilla se perdió y esos datos no están. Una manera de tratar de optimizar el cultivo sería probar los cruces y ver, quizás darle una española roja sin espina y que pueda crecer al mismo ritmo que a la MD2, tener una resistencia. O que salga una MD2, pero con la resistencia que tiene la española roja. Son posibles perspectivas futuras que se pueden analizar. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos a Jesús por su presentación. Para finalizar las presentaciones orales de los estudiantes investigadores en este 15º simposio, tendremos al estudiante Jacobo Morales del recinto de Barranquitas con su trabajo titulado Isolation and Characterization of Flavonoids from Azantorrisa. Adelante, Jacobo. Saludos. Buenas tardes a todos. Como dijo la directora, mi nombre es Jacobo Morales Méndez. Óyeme, qué día más bueno. ¿Verdad? Compartimos mucha información, estuvo brutal. Tuve estudiantes que sacaron ideas de otras personas, eso estuvo súper cool. El título de mi presentación es el aislamiento y la caracterización de flavonoides de la Araucaria santorrisa. Aquí en Barranquita, en Puerto Rico, la conocemos como el apio, que de hecho la semana que viene tenemos un festival que si quieren venir están totalmente invitados. Y me gustaría comenzar hablando sobre, ¿se acuerdan cuando nos decían, come zanahoria para que tengas buena vista? O usa aloe vera para que tu piel esté mejor. Los alimentos que nos han dado nuestros antepasados, muchos de ellos tienen muchas cosas que nos ayudan a nosotros a defendernos de enfermedades y de infecciones. De hecho, el primer libro que se hizo sobre medicina era un libro de alimentos, se hizo en China y se llama el Yellow Book. Y era un libro de alimentos. Y cómo estos alimentos podían ayudarlos a ellos para trabajar dolores de barriga, insomnio y un sinnúmero de otras enfermedades. Y nosotros nos defendemos de estas infecciones y de estas enfermedades muchas veces con alimentos. Y aquí tenemos un joven ahí en posición como que de defensa con todos estos alimentos. Y también tenemos una imagen de fresa, de berries, que son bien conocidas por su actividad de antioxidante. También son bien conocidas porque te pueden ayudar con tu sistema digestivo y otras muchas más propiedades que tienen ellas. Y a muchas personas adultas los doctores les han sugerido de tomar moderadamente vino porque este tiene muchas propiedades de antioxidantes también. Alimentos como la papa, la lechuga, tomate, cebolla, estas que vemos aquí son alimentos que usualmente a nosotros nos han dicho como que mira, son alimentos buenos, mantente alimentándote de eso porque te va a venir muy bien. Y esto es una de las formas en que nosotros pues, nos defendemos de infecciones y de enfermedades. Ahora bien, ¿cómo las plantas se defienden a ellas mismas? Pues las plantas se defienden a ellas mismas de dos tipos de estreses. Está el estrés abiótico y el estrés biótico. El estrés abiótico es el estrés
que es causado por factores que no tienen vida, como por ejemplo lo que es una sequía, lo que es inundaciones, otra sería como la luz solar, mucha luz solar. Entonces la planta se defiende de estos tipos de cosas, como de estos 13 abióticos, y también los 13 bióticos, pues que son factores que tienen vida, como patógenos, insectos y otro tipo, ¿verdad? Y otro tipo de organismos que puedan estar afectándola. Y una de las maneras, porque ellas tienen muchas maneras de cómo defenderse, cómo están las barreras físicas, a veces las plantas generan una hoja más gorda para que entonces cuando el animal la vaya a morder, pues entonces se le haga más difícil, no se la pueda comer. Pero también ellas generan una espina y eso, para entonces defenderse. Pero también está la forma de ellas defenderse de manera química. Ellas producen unos compuestos fenólicos, donde estos compuestos fenólicos pues también le ayudan a defenderse de estos factores. Pero, ¿qué son estos compuestos fenólicos? Pues, estos compuestos fenólicos son metabolitos secundarios que tienen en común un anillo aromático con uno más grupo de hidroxilo. Se han encontrado más de 8.000 tipos de compuestos fenólicos en las plantas hasta el momento. Y muchas de estas compuestos fenólicos se han visto que han inhibido el cáncer y otras enfermedades. Adicional a esto, pues estos compuestos fenólicos pues son fuentes ricas de antioxidantes y prebióticos. Aquí podemos ver una gama de propiedades que tienen algunos de los compuestos fenólicos que existen, y estas son algunas de las maneras en que ellos pues nos ayudan a nosotros a defendernos. Y entre ellos está el flavonoide. Los flavonoides son los que yo me concentro en mi investigación. ¿Y qué son los flavonoides? Pues mira, los flavonoides son un grupo de fenilpropanoides que son solubles en agua y ellos se almacenan en estas vacuolas de las células de las plantas. Entonces, estos flavonoides, ellos constituyen un grupo grande de pigmento de las plantas. Ahí podemos ver colores como, cuando vemos colores como el rojo, el anaranjado, el azul, el violeta, amarillo, blanco, amarillo pálido. Estos son colores que los da diferentes tipos de flavonoides, como los chalcones, las auronas, las antioxidantes. Y es bien interesante porque también hace poco salió una investigación donde dice pues, que los flavonoides te pueden ayudar a prevenir enfermedades que te cortan la vida, ¿verdad? Te acortan la vida. Y, o sea, ¿qué significa? Pues que los flavonoides te ponen más joven. Y aquí tenemos a un Barack Obama, no sé, quizá no se ve muy bien, pero él tiene canitas ahí ahora mismo. Y entonces, por ahí viene un Barack Obama que ya pues, consumió flavonoides y entonces pues ya se le fue las canas y eso, y se ve más jovencito. Entonces, ¿dónde se producen los flavonoides? Los flavonoides se producen en la hoja. Ellos se producen en una célula especializada que almacenan el flavonoide. Ahora bien, tenemos dos tipos de estas células que se llaman tricomas. Está el tricoma peltado, que es este que ven aquí, y está el tricoma capitado, que es que tiene como una forma de pelo. So, ya sabemos cómo, dónde los flavonoides se producen. Ahora vamos a ver dentro de la planta cómo la planta regula los flavonoides. Esto que ustedes ven aquí es como una ruta molecular donde se pueden ver dos complejos proteicos. El de factor de transcripción, el MBW y el NFY. Estos dos complejos son los que regulan la activación y la represión de la biosíntesis de genes que producen los flavonoides. Entonces, ya que hablamos de los flavonoides y
que están en las plantas, nosotros nos dimos a la tarea de estudiar si la planta de apio, nuestra planta de apio, contiene flavonoides. Y aquí podemos ver la planta de apio, que la podemos dividir en dos partes. Una de ellas es la parte subterránea, la otra de ellas es la parte aérea. Podemos ver una gran biomasa, muchas hojas. Tenemos los hijos, los tubérculos y las raíces. Tenemos una hoja joven aquí, una hoja madura, y tenemos dos tubérculos de dos variedades, la variedad blanca y la variedad amarilla. Y cuando nosotros comparamos la concentración de flavonoides entre estas dos variedades, que lo hicimos junto a la doctora Sunok Lee de la Universidad de Arkansas, lo hicimos en colaboración. Esta colaboración nos ayuda a nosotros a poder ver que cuando comparamos las dos hojas de la variedad amarilla y de la variedad blanca, no vemos una diferencia significativa en términos de lo que es el ensayo que se generó de Folin Sicultó, que si desean la metodología, yo se las puedo ofrecer después que se acabe. Y en este ensayo vimos que no hay mucha diferencia. Si continuamos con lo que es la actividad de antioxidante, para eso usamos el DBPH, que es un radical libre, y utilizamos lo que es el Trolox, que es un antioxidante, y lo usamos como referencia. Y también vimos que la diferencia no fue tan significativa. Ahora bien, lo mismo lo hicimos con el tubérculo amarillo y blanco, e igualmente la diferencia no fue significativa. Aún así, el apio de variedad blanca tuvo en el tubérculo más total de fenoles y más actividad de más capacidad de antioxidantes, y viceversa en la hoja de apio, en los ensayos del apio, de la hoja de apio, perdón. Luego decidimos hacer un conteo total de flavonoides. Lo hicimos para la muestra de hoja joven, para la muestra de hoja adulta, para la muestra de peciolo y para la muestra de tubérculo. Y observamos que entre la muestra de hoja joven y la muestra de hoja adulta no hubo una diferencia significativa en el total de contenido de flavonoides. Continuamos y nosotros hicimos un análisis de expresión genética en donde comenzamos con una revisión de la literatura donde encontramos unos artículos científicos donde estudiaban los flavonoides y los genes que biosintetizan los flavonoides en otras plantas. Esos genes, esa secuencia de esos genes, nosotros la obtenemos y analizamos el porciento de identidad de ellos con una base de datos que nosotros tenemos aquí en la universidad, que es de la base de datos del transcriptoma del apio, que nosotros tenemos eso aquí. Entonces, con ese análisis hicimos un heat map en donde se observa que el color oscuro representa que esa secuencia está más presente ahí, y el color claro es que esa secuencia no está menos presente en ese tejido. Y tenemos tejido de raíz, hoja, flor y tubérculo. ¿Y cuáles son estos genes que encontramos que decidimos indicar como genes genes candidatos
para continuar el estudio son la leucoantocianidina reductasa, la flavonoxintasa, el transcripción de factor MIB1 y el cumaric acid. Estos cuatro genes se encuentran en la literatura como parte de la ruta metabólica de la producción de la biosíntesis de flavonoides. Entonces, ya que sabemos dónde se producen, sabemos que tenemos unos genes candidatos, decidimos utilizar el scanning electron microscope que tenemos aquí en la universidad y observar si podemos ver algunas estructuras como las que estábamos hablando ahorita de los tricomas en la hoja. Y efectivamente encontramos tricomas peltados en la hoja del apio. Y como pueden ver, están en los círculos amarillos, pero también estos dos son tricomas peltados. Y lo podemos ver aquí, que esta fue la figura que les enseñé hace un rato. Esto fue a una magnitud de 630. Se trabajó a un working distance de 7.5. Me resolvió 7.5 porque el 6.5 no se veía tan claro como se vio ahora. Ahora bien, nosotros, ya que sabemos que, como hablamos ahorita, nosotros dijimos que las plantas producen estos metabolitos secundarios pues, para defenderse. So, nosotros decidimos hacer un ensayo citotóxico donde pudiéramos determinar si estos extractos en realidad pueden, ¿verdad?, inhibir el crecimiento de células cancerosas. Y para eso usamos la célula HCT116, que otros compañeros del día de hoy la utilizaron, y que es una línea celular cancerosa del colon. Y lo que hicimos fue que utilizamos el mismo extracto del conteo total de flavonoides y lo hicimos a dos periodos, 24 y 48 horas. Aquí tenemos el extracto de hoja joven a una dilución de 1 en 10, de 1 en 100, de 1 en 1000, igual con la B, que es el extracto de hoja madura, y con la C, que es el extracto del peciolo. El color azul representa las 24 horas y el color anaranjado representa las 48 horas. Y como pueden ver, el extracto de las diluciones de la hoja madura a las 48 horas tuvo un mejor efecto que los otros extractos. Y si vemos, el que más efecto tuvo fue el de 1 en 100. A modo de discusión, nosotros estudiamos en la literatura, buscamos y encontramos las 100 comidas con más contenido de polifenol y capacidad de antioxidante. Y entonces pudimos introducir nuestros resultados en esta tabla. Y como pueden ver, el apio IT es de el tubérculo amarillo y WT es el tubérculo blanco. Y más abajo podemos ver las hojas amarillas y blancas. Como pueden observar, el apio quedó entre una de las top 20 comidas en el mundo con más polifenoles y con más capacidad de antioxidantes. Lo mismo lo hicimos con los flavonoides y nos dimos cuenta que la hoja madura de apio y la hoja joven de apio están entre las top 10 con los alimentos con más flavonoides. También encontramos que un gen de factor de transcripción fue identificado y tres genes que están envueltos en la biosíntesis de flavonoides los encontramos durante este estudio. En la parte del análisis citotóxico nos percatamos, importante, que un trabajo futuro sería trabajar con la ruta molecular de la biosíntesis de flavonoides. Esto sería algo que es muy bueno para hacer luego.
Entonces, en el análisis citotóxico, nos dimos cuenta que hubo una inhibición, ¿verdad? Del crecimiento de la célula HCT-116. Pudo haber sido apoptosis, pero eso es algo que se puede estudiar, ¿verdad? Como trabajo futuro. Y algo que también se puede hacer es hacer una expresión de genes de las células de HCT-116 cuando están expuestas al extracto de apio, de hoja de apio. El apio se pudiera considerar como una fuente, ¿verdad? Como para test, la hoja de apio, para tesis. Aquí tenemos personas en la universidad que me dicen que sus papás, sus abuelos consumían té de apio, de hoja de apio. Entonces, interesantemente, eso es algo que pudiéramos aplicar en nuestras vidas. Otra cosa que pudiéramos hablar, pues que la producción, ¿verdad? Pues de té. También, estos agricultores que siembran el apio pueden utilizar la mata completa. No tienen que perder la otra mitad de las hojas que se las dan a las vacas para que se las coman. Entonces las pudieran vender también. Se necesita caracterizar la hoja y también se necesita hacer un análisis de biodisponibilidad de flavonoides. Como, ¿verdad? Como acknowledgement a papá Dios siempre, mi familia, al doctor Alo Carún, que si no llega a ser por él, pues yo no regreso y no termino esto. Y a doctor Ángel Núñez, que siempre me guía por donde quiera que estoy. La doctora Michelle Cartagena, que siempre me mantiene por la línea recta. El doctor Juan A. Negrón, que gracias a él tenemos todas estas actividades y todos estos compartir que nosotros hacemos aquí. Y el flujo de información es grandísimo. A Rosalinda Ibar Batista, que la última vez que dije esto no lo pude terminar. A Rosa, pues gracias por siempre estar ahí y, ¿verdad?, aconsejarme, y cuando me vuelvo loco, pues que tú me ayudes. Así que muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Preguntas para Jacobo. Sí. ¿Qué propiedades medicinales tiene el flavonoide? Pues los flavonoides, como estábamos hablando anteriormente, los flavonoides tienen propiedades desinflamar, antiinflamatoria. Ellos son antioxidantes. Y entonces podemos utilizarlos para diferentes, ¿verdad?, pues condiciones, como por ejemplo el té del apio, pues se lo tomaban pues cuando tenían insomnio. Entonces se tomaban el té del apio y eso pues los relajaba y los ayudaba a dormir. Entonces, eso sería un buen ejemplo. Otra pregunta. No habiendo más preguntas para Jacobo, le agradecemos por tan excelente presentación. Gracias. Y damos por terminada esta jornada de presentaciones, no sin antes darnos un fuerte aplauso por la participación que tuvo cada uno de ustedes durante este día. Es importante que continuemos realizando investigaciones, sobre todo darlas a conocer para la construcción del nuevo conocimiento, la solución de problemas en las áreas de la salud, en el área ambiental. Y agradecemos a todos por su presencia, tanto los que estuvieron aquí de manera presencial como los que se conectaron de manera virtual. Un especial agradecimiento a nuestro rector, el doctor Juan A. Negrón Berríos, por esta iniciativa, al presidente interino de la institución, doctor Ramírez, al recurso invitado, el doctor Ortiz Sayas, a la facultad del recinto y demás recintos que apoyaron este simposio,
y al personal adscrito a las propuestas de fondos externos y sus directores. Agradecemos también al personal técnico y a todos los que nos acompañaron de manera virtual y a todas las personas que de una manera u otra ayudaron para que esta actividad pudiera realizarse. Es importante que realicen la evaluación de la actividad. Está aquí disponible el QR code y también se les enviará a través de su correo electrónico. Esperamos hayan disfrutado del día. Muchas gracias nuevamente por haber estado acá y les esperamos el próximo año en el 16º Simposio de Estudiantes Investigadores. Afuera hay un área de merienda, así que antes de retirarse pueden pasar por allí. Gracias a todos y excelente tarde.